En la vereda El Toco, jurisdicción del municipio de San Diego, entró en operación la primera célula agrícola Agricel, con la cual se busca irradiar 400 hectáreas de cultivos y beneficiar a más de 50 familias, las mismas que hace unos 20 años habían sido despojadas de sus tierras. Este sábado 7 de agosto, el gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, hizo el lanzamiento del proyecto que se perfila como la primera política pública del país con tecnología de punta para la reactivación integral del campo, mediante la irrigación de cultivos bajo sistema de pivote central, con modelos de asociatividad para generar productividad, competitividad, empleos e ingresos que mejorarán la disponibilidad y el manejo del recurso hídrico en épocas de sequía a través del aprovechamiento de las zonas potenciales de agua subterránea en reservorios. Y la producción de nuestro departamento está directamente relacionada con la agricultura. Por eso nosotros ideamos esta política pública que se llama Células de Desarrollo Agrícola. Esto nos invita es a focalizarnos en una célula que es un espacio en donde tenemos que articular todos los factores para que en esa célula se den todos los ingredientes necesarios para alcanzar la meta y es la productividad. Con Agricel, la administración Lo Hacemos Mejor comienza una transformación de la producción agrícola del Cesar. Hoy uno de los líderes hacía referencia que hoy cumplen 20 años de la muerte de los campesinos en esta zona en la época del conflicto, de tal forma que también nos estamos reivindicando con víctimas de la violencia, y esta es una iniciativa realmente muy importante para nosotros, en donde ya ustedes se han dado cuenta de lo importante que es este proyecto, porque lo venimos trabajando desde el año pasado. Constituimos un equipo interdisciplinario que nos costó cerca de 400 millones de pesos para que trabajara todo el año pasado. Y parte de este año también lo mismo, y no habíamos podido arrancar con la primera célula. Se podrán imaginar cuán difícil ha sido para nosotros sacar adelante este proyecto, porque conseguir un predio en donde tengamos parceleros es difícil, porque por lo regular los predios son grandes, entonces beneficiaría solamente a una familia. Entonces poder encontrar el predio y la asociación de campesinos, como está sucediendo aquí en El Toco, no fue fácil. Incluso hemos invitado a los alcaldes, pero identificar los puntos donde podamos desarrollar el proyecto ha sido bastante complejo, porque encontrar el acceso a la tierra y la comunidad campesina dispuesta a trabajar el proyecto no ha sido fácil. De tal forma que esperamos que ojalá los alcaldes y las comunidades nos ayuden a identificar más predios donde podamos seguir invirtiendo recursos, porque el solo hecho de priorizar la población no ha sido fácil, fue muy complejo. Tortas Negle, dulce sabor. Dulces momentos. Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqués que ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, flan, bizcochos. Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar. Tortas Negle Coffee Bar, Diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín, donde además de postres y tortas, podrán encontrar otros productos, bebidas y cócteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook.